Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Catálogos de Bienes, Servicios y Obras. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat del evento en la opción Preguntas y Respuestas. El día de hoy nos acompaña Karin Lucano Lara, especialista de catálogo de la Dirección de Planeamiento Integral y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Catálogos de Bienes, Servicios y Obras. Adelante, Karin. Muy buenos días. Les saluda Karin Lucano Lara, agradeciendo a todos los presentes por la participación y el interés de estar aquí presentes en este webinar, que hablaremos el día de hoy sobre la importancia y mucho más sobre los bienes que se manejan dentro del catálogo de bienes, servicios y obras del NEF. Okay. Como contenido que se va a manejar el día de hoy, o se va a explicar sobre el catálogo de bienes, servicios y obras, tenemos el punto número uno, objetivo. 2. ¿Qué es el catálogo de bienes, servicios y obras? 3. La codificación en el CBSO. 4. ¿Cómo hacer una consulta web en el CBSO? 5. ¿Cómo buscar implementos de deportes en el CBSO? 6. ¿Cómo buscar bienes de cultura y arte en el CBSO? 7. ¿Cómo buscar materiales impresos en el CBSO? 8. ¿Cómo buscar libros, revistas y publicaciones especializadas en el CBSO? 9. ¿Cómo buscar papelerías en general y útiles y materiales de oficina en el CBSO? 10. ¿Cómo buscar materiales didácticos en el CBSO? 11. ¿Qué hago si no encuentro el bien en el CBSO? Por último, 12. Conclusiones. Siguiente, por favor. Punto número uno, objetivos, es dar a conocer la utilidad del catálogo de bienes, servicios y obras, definir su clasificación, codificación y descripción requeridos por las entidades, facilitando la gestión en toda la cadena del abastecimiento público. Siguiente, por favor. ¿Qué es el catálogo de bienes, servicios y obras? El catálogo de bienes, servicios y obras es una herramienta de integración por el cual se va a integrar con presupuesto, contabilidad, control patrimonial y abastecimiento. Con presupuesto se integra de la manera a nivel de familia, a través de los enlaces contables con los clasificadores de gastos. Con contabilidad utiliza, perdón, se enlaza pero a través de las cuentas contables. Con control patrimonio es aquel que utiliza el mismo código para la rendición de inventarios, que son los bienes patrimoniales. Y con abastecimiento se utiliza el mismo código de un inicio hasta el final. Es decir, que este código es utilizado para el cuadro de necesidades. Siguiente, por favor. La codificación en el CBSO. La codificación se encuentra independiente por los siguientes tipos: bienes, servicios y obras. La codificación del catálogo de bienes, servicios y obras pone de cuatro niveles, que es grupo, clase, familia, ítem. Cada uno de ellos implica una mayor desegregación del nivel anterior, que en la siguiente diapositiva vamos a explicar. Siguiente, por favor. Bien, estamos viendo que la codificación se comprende por grupo, clase, familia, ítem. Su estructura comprende 12 dígitos. El grupo de 2 dígitos, la clase de 2 dígitos, la familia 4 dígitos, ítem 4 dígitos, que hacen un total de 12 dígitos. Tenemos como ejemplo el grupo 31, que está lo que es enseñanza, repuestos, accesorios, materiales didácticos y útiles. Como clase, el 35, que es enseñanza, material didáctico y útiles. Y esta se va desagregando en familia, que es, en este ejemplo, tenemos la 018, que corresponde a juegos didácticos de encaje. Y el ítem es 004, juego didáctico de encaje de madera por 3 piezas. El código sería 3175-0018-004, que conforman los 2 dígitos que se había mencionado.
Siguiente, por favor. ¿Cómo se hace una consulta web en el CBSO? A través del portal web del MEF nos llevará al buscador del catálogo. Y ahí pueden ver en la parte inferior que se ha juntado el link que les llevará a la búsqueda más rápida para poder hacer la búsqueda de algunos bienes o algún servicio que ustedes requieran. Siguiente. En lo que referente a cómo buscar implementos de deportes en el CBSO, están referidos, por decir, está lo que son la familia de pelotas, que están dentro del grupo de deportes y recreación implementos, teniendo como clase 2394 útiles para deportes. Y la familia 006 pelotas. En esta familia de pelotas se van a encontrar las diversas pelotas de diferentes materiales y con diferentes números, ¿no? Como vemos aquí la presentación, tenemos la pelota de voleibol de cuero número 5. Es la forma de cómo ustedes deben solicitar para poderle dar la creación. Siguiente, por favor. ¿Cómo buscar implementos de deportes? Pero en el caso esto de la familia de guantes especiales para deportes, que también son guantes de diferentes tipos de deportes y con diferente material y medidas, ¿no? Que se encuentran en el grupo 23, en la clase 2394, perdón, y en la familia 0012, que son guantes especiales para deportes, que teniendo de diferentes materiales, que puede ser de cuero, de látex, licra, ¿no? Y como ejemplo tenemos guantes para buceo de neopreno de 2 milímetros. Siguiente. En este caso, también como otro implemento, tenemos los plomos lastre para buceo, que se encuentran en el grupo 23, clase 2394, familia 0018. Para este tema de los plomos de lastre buceo, la característica que tendrían que considerar es por el peso, ¿no? Como ven, plomo lastre para buceo por 25 kilogramos dentro de la 2394008. Siguiente, por favor. Punto número 6. ¿Cómo buscar bienes de cultura y arte en el CBSO? Los bienes de cultura y arte los ubican en el grupo 29. Existiendo en este caso en la clase 2905, que es cultura de arte, dibujo, ingeniería y cartografía, pero útiles y accesorios. Dentro de ellos se encuentra la familia 003, referidos a pinceles. En el tema de pinceles, tienen que considerar el tipo de cerda o de fibra, ¿no? Si es de fibra sintética o de cerda blanca o negra, o puede ser algún tipo de pelo, ¿no? Pelo sintético o pelo buey, ¿no? Eso es de forma, y también el número del pincel y el tipo de punta, si es plano, si es redonda, si es biselada. Para este ejemplo tenemos el pincel de fibra sintética número 22, plano. Siguiente. Aquí los bienes referidos a cultura, arte, dibujo, ingeniería, que son útiles y accesorios, como familia 006, reglas de uso de ingeniería, que son exclusivamente para uso de ingeniería. No confundir los que están en el grupo 71, que son implementos de escritorio. Acá tenemos a la regla de T, las escuadras, tenemos el transportador, ¿no? Y por decir, en el tema de lo que son escuadra, tenemos que precisar el material y el grado, ¿no? Como tenemos, escuadra de acrílico de 45 grados por 14 centímetros, que se encuentra en la familia, perdón, como código 2905006. Siguiente. Tenemos también dentro de los de escultura y arte, la familia 0012, referidos a tubos para planos, que deben considerar como los atributos para su creación, el material y las medidas, ¿no? Generalmente son de plástico, pero puede existir de algún otro tipo de material. Entonces, como ejemplo, tenemos
tubo portaplano de plástico de 10 centímetros por 1.10 metros. Considerando todas estas características, es importante que ustedes envíen esta información para poder generar el código SIGIL. Siguiente. En referente a témperas, las témperas, como pueden ustedes ver en esa imagen, hay los con aplicador y los clásicos témperas que vienen en un pote, ¿no? Entonces, para poder generar estos tipos de bienes, que en primer lugar se encuentra en la familia 010, ¿no? La 2910-0010, estos tipos de bienes tienen que considerar si es con aplicador y por cuánto de la presentación de mililitros, ¿no? Y el color. Que tenemos ahí témperas con aplicador por 250 mililitros, color azul. Siguiente. En el punto 7, que dice, ¿cómo buscar materiales impresos en el CBCO? Aquí está dentro del grupo 47, que están referidos a todos los bienes impresos, sean formatos, formularios y similares impresos, teniendo como clase la 4751, que son formatos administrativos, contables, financieros, similares impresos. Y en este caso, la familia 005, formatos administrativos impresos. Para poder considerar su creación, es necesario que ustedes envíen tal como dice el formato, ¿no? El título. En este caso tenemos formato, anteponiendo la palabra formato, acta consolidada de evaluación integral de nivel de educación secundaria EBR-2003. ¿No? Como se pueden dar cuenta, se va a generar tal como dice o muestra la imagen del formato. Siguiente, por favor. Ahora tocaremos el punto 8, en donde vamos a ver cómo buscar libros, revistas y publicaciones especializadas en el CBSO. Dentro de los libros tenemos, en este caso, el grupo 54, que están libros diarios, revistas y publicaciones periódicas. Teniendo como clase libros y publicaciones especializadas y como familia 001, que son todos los referidos a libros. Para poder crear o ustedes puedan enviar su creación, es importante que consideren tal como dice o muestra la carátula, la tapa del texto o libro, ¿no? Que en este caso, como ejemplo, tenemos biología. Es por ello que ven esa descripción, ¿no? Anteponiendo siempre la escrita libro, ¿no? Libro biología celular. Siguiente, por favor. Ahora, otra forma de poder considerar para su creación, cuando se presente el caso, cuando son libros, cuando son por tomos, o tengan uno, dos o más tomos o volúmenes, que también se encuentran dentro de la 5411001, es necesario también la misma forma, ¿no? Considerar tal como muestra la imagen del libro, ¿no? O la tapa. En este caso es libro, urgencias, enfermería, tomo 1-2. Aquí una pequeña observación para generar lo que son tomos o volúmenes. Se va a generar no por los números romanos, sino por números arábigos. Siguiente. Ahora, en el caso de generar los libros y cuando se presente, cuando es un mismo título, muchas veces ha pasado, se genera, nos mandan un mismo título dos veces, es importante que cuando es diferente actor, coloquen el nombre del actor para poder generar. Entonces, se va a generar con la misma descripción, que en este caso es, como tenemos ejemplo, libro psicología educativa, y como actor se pone autor punto y el nombre del actor. Hace la diferencia por los actores, ¿no? Siguiente. Bien, en este caso, en los temas de los libros, para su generación, cuando es un libro, como habíamos presentado en la lámina anterior de biología, se pone libro, biología, celular. Ahora, también se presentan casos cuando se trata de cuadernos de trabajo, o algunos son compendios, colecciones, o enciclopedias, o diccionarios. Ahí ya no se pone la palabra libro, sino se escribe tal como muestra en este ejemplo, ¿no? Si se tratara de, por decir, en este caso, cuaderno de trabajo matemática 1.
ya no es necesario anteponer la escrita libra, ¿no? Porque estamos hablando de un cuaderno de trabajo. El mismo caso sucede para las enciclopedias, colecciones, ¿no? Por si colecciones, Historia de Perú, podría ser, ¿no? Es un ejemplo. Igual sucede para los diccionarios y de esa forma, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, para las publicaciones especializadas que se encuentran en la clase 54, referidos a libros, diarios, revistas y publicaciones periódicas, en la clase 11, libros y publicaciones especializadas, pero aquí existe la familia 002, publicaciones especializadas, que son referidas a los ISOs, a las normas técnicas peruanas. Igual, de la misma forma, tiene la misma consideración para su creación, ¿no? En este caso de las normas, se colocará NTP, no la escrita libro, sino NTP, el número de la norma y el nombre general de la norma, ¿no? Ya sea en el caso de ISOs o los NTP. Como pueden ver en el ejemplo, NTP ISO 17072.2015-QR, que está dentro de la 5411002. Siguiente. Ahora bien, así como hemos tocado dentro del grupo 5411001, que son libros, en la 5411001 son los libros, pero referidos a consulta. También existen en el grupo 1403001, pero son libros y textos para uso de biblioteca. Entonces, hay que tener ese detalle cuando ustedes manden a crear, tener para qué se lo usa, ¿no? Si es para biblioteca o es para consulta. Si es para consulta, va en la 541101, y si es para bibliotecas, va en la 1403001, que generalmente lo piden las universidades, colegios, ¿no? Ministerio de Educación. En este caso, tiene las mismas características, ¿no? Se genera anteponiendo la palabra libro biología celular. Y como les había dicho, si se trata de un manual, de una guía, de una revista, se antepone la palabra folleto, diario, manual, guía, etcétera, ¿no? Ya sea cualquier otro texto. Siguiente, por favor. Ahora bien, referidos al punto 9, que se dice cómo buscar papelerías en general y útiles materiales de oficina en el CBSO. Esto se encuentra dentro del grupo 71, ¿no? Como lo dice ahí, papelería en general y útiles materiales de oficina. Dentro de la clase 7103, que son adhesivos, cintas, indicadores, refuerzos. Tenemos a la familia 0012, notas autodesivas, ¿no? Para eso, que son utilizadas muchas veces generalmente para anotaciones, ¿no? Y existen de varias dimensiones, formas y colores, ¿no? Que tenemos aquí, por ejemplo, la nota autodesiva de 1 y media pulgadas por 2 pulgadas por 100 hojas, ¿no? Estos son los conocidos más como Pussy, pero Pussy es una marca, creo que entendemos todos, y es por ello que lo van a encontrar como notas adhesivas. Siguiente, por favor. Referido a lo que es también a papelerías, dentro del grupo 7106 tenemos a la familia 004, que son folders de Manila, que sirven para guardar o transportar cualquier tipo de documento, papeles, ¿no? Y esto se genera así por el forma Manila y el tamaño. En este caso, tamaño A4. Puede haber de otras dimensiones. Creo que todos conocemos ese tipo de bien, ¿no? Siguiente. También, así como existen los folders de Manila, existen los folders de plástico. Creo que están dentro de la 7106 en la familia 005. Que estos folders de plástico hay de dos tipos, que en este caso vemos que es un folder con lámina de plástica de tapa dura, que en su interior está, digamos, es de cartón cubierta de una lámina de plástico, ¿no? Es por ello que se genera folder de plástico doble tapa dura, considerando importancia el tamaño y el color, ¿no? Tenemos folder de plástico doble tapa dura, tamaño A4, color azul. Siguiente. Caso similar, tenemos a esto también dentro de esta misma familia, en la 005, folders de plástico, pero como pueden observar, las características son distintas, ¿no? Es muy parecido, solamente que esta es una lámina transparente, ¿no? Pero viene a ser
está dentro de la familia de folders de plástico. Entonces, como descripción, tenemos folders de plástico tamaño A4 con tapa transparente. No, ya no es tapa duro como la anterior, sino tapa transparente. Importancia del color y el tamaño, ¿no? Siguiente. Ahora, tenemos a estos conocidos tableros tarja para escribir. Dentro del grupo 71, clase 71-50, la familia 021, tableros tarja para escribir. ¿Qué son? ¿Qué se caracteriza? Mayormente que son, ¿no?, de madera, puede ser de acrílico también. Y esto es, cumple la función de poder escribir o como sujetador de papeles, hojas, ¿no? La cual facilita cuando queremos realizar. Para considerar su creación es tablero de madera, que es el material, con sujetador de metal, que sirve, así se caracteriza que estos bienes, y las medidas, ¿no? El espesor, en este caso, porque es de madera, por 70 centímetros por 90 centímetros. Es importante el material y las medidas. Siguiente. También dentro del grupo 71, clase 71-50, en este caso la familia 0048, y tenemos el humedecedor dactilar en pasta, que esto permite, facilita, ¿no?, el uso cuando queremos hacer el conteo de algunas hojas o estampillas o de repente billetes o algún otro material. ¿Cómo se caracteriza para su creación? Es por el gramo que tiene, ¿no? Que en este caso tenemos humedecedor dactilar en pasta por 40 gramos. Es importante señalar eso, ¿no? ¿Cuánto de gramo tiene este bien para poder generarlo? Siguiente. ¿Cómo buscar papelerías en general útiles, material de oficina? Tenemos en este caso el grupo 71, clase 71-60, que son medios para escribir, numerar, sellar y afines, teniendo como clase 001 los bolígrafos o lapiceros, ¿no? Que se caracteriza aquí, por decir, los atributos que tenemos son el tipo de tinta, ya sea seca, líquida, el tipo de punta, fina, media o gruesa, y el color, ¿no? Tenemos como descripción bolígrafo lapicero de tinta seca, punta media, color verde. Siguiente. Ahora bien, para los temas de lo que son cómo buscar materiales didácticos en el CBSO, dentro del grupo 31, tenemos todo lo que es enseñanza, repuestos, accesorios, materiales didácticos y similares. Y la descripción que van a encontrar dentro de este grupo, tenemos varias familias, ¿no? Por así, como pueden visualizar en la 71, perdón, en la 31-75-17, están las rompecabezas. En la 31-75-0018, son juegos didácticos de encaje, ¿no? Tenemos como descripción el juego de encaje por 5 piezas. Tenemos a la 31-75-0019, juego didáctico de pasado. La 31-75-0020, juego didáctico de bloques de construcción. La 31-75-021, juego didáctico de tangram. La 31-75-0022, los juegos didácticos de mosaico. La 31-75-0023, dominó de todos los dominó, ¿no? Que en este caso es de material de acrílico por 28 pesos. Que generalmente este tipo de material o juego didáctico se caracteriza por sus 28 pesos. Pero ahí vamos a más adelante explicar cada uno de ellos. Y tenemos la 31-75-0025 como juego didáctico de plantado. Siguiente, por favor. Bien. Punto 10, tenemos al grupo 31. Clase 31-75, familia 0017, que son rompecabezas. Que este no solamente tiene como fin educativo, sino también como fin recreativo, ¿no? Existiendo diferentes materiales y de medidas, ¿no? Y diferente cantidad de piezas. Tenemos, por decir, rompecabezas de madera por 24 piezas, que está dentro de la familia 31-75-0017. Siguiente. Aquí tenemos el grupo 31, clase 31-75, en la familia 0018, que son juegos didácticos de encaje.
que consiste en encajar las piezas dentro de otra, ¿no? En su totalidad. ¿Por qué digo su totalidad? Porque a veces confundimos con otro tipo de juego didáctico que veremos mucho más adelante, ¿no? Que son los plantados, juegos de plantados. En este caso, ingresa las piezas en su totalidad dentro de otra, ¿no? Como pueden visualizar. Y también tiene la misma consideraciones o atributos, que es material y cantidad de piezas, ¿no? Tenemos juego didáctico de encajes de madera por 4 piezas. Siguiente. Ahora, aquí tenemos a lo que son juegos didácticos de pasados, que está dentro del grupo 31, clase 3175 y la familia 0019, que también como atributo, consideraciones para su creación, es material y cantidad de piezas, ¿no? Que consiste este juego en pasar o insertar el cordón o hilo por cada uno de los orificios, ¿no? Como se muestra en las imágenes, ¿no? De un objeto o diversas o alguna forma de pieza, ¿no? Es importante también todos estos tipos de materiales didácticos considerar la calidad y la cantidad de piezas. Siguiente. Los bloques de construcción. Los bloques de construcción, estos que están dentro del 3175 en la familia 0020, que son juegos didácticos de bloques de construcción, se caracterizan por un conjunto de piezas de formas iguales o diferentes con las que se puede crear distintas estructuras o se puede armar distintas, ¿no? Ya sea un carro, un muñeco, como pueden ver en imagen, ¿no? Y también tiene los mismos atributos, ¿no? Por número de piezas. Aquí, estos son los conocidos, digamos, Lego, ¿no? En los cuales hemos considerado como bloques de construcción. Siguiente, por favor. Dentro de los materiales didácticos, tenemos a la familia 021, que son los juegos didácticos Tangram, que son muy conocidos por, ¿no?, estos juegos chinos, como los conoce creo la mayoría, y que resulta de la división de un cuadrado, como pueden observar, ¿no? De un cuadrado de 7 piezas, ¿no? De los cuales 5 son triángulos, 2 grandes y 2 pequeños y uno mediano, y un cuadrado y una pieza que, y otra pieza, últimas 7 piezas, la séptima pieza que es de un romboide paralelogramo. De esa forma, se puede identificar un Tangram, que son de 7 piezas, no es más piezas. Igualmente, para su creación hay que considerar el material y cantidad de piezas. Siguiente. En este caso tenemos en el grupo 31, clase 3175, pero en la familia 0022, juegos didácticos de mosaico. Es muy distinto al Tangram. Primero, ¿por qué? Porque son más de 7 piezas. El Tangram se caracteriza por sus 7 piezas. En este caso, los mosaicos son de diferentes figuras geométricas, ¿no? Como pueden visualizar, y mayor de 7 piezas. De esta misma forma, hay que considerar el material y cantidad de piezas. Siguiente. Aquí, ¿cómo buscar materiales didácticos? Pero tenemos a la clase 0023, que son los dominós, ¿no? Todos conocemos que el dominó clásico es de material acrílico y viene generalmente por 28 piezas, ¿no? Son rectangulares y planas, ¿no? Aunque existe hoy en día diferentes de mayor cantidad, ¿no? Diferentes cantidades. Y hay de diferentes materiales también, ¿no? Aquí podemos visualizar como ejemplo dominó de acrílico por 28 piezas. Siguiente. Acá, esto es lo que yo les decía cuando a veces hay confusión con referente a los juegos didácticos de plantados, que están dentro del grupo 31, clase 3175, familia 0025, ¿no? Que es distinto a los juegos didácticos de encaje. Como pueden visualizar en este juego didáctico, es una base sólida, generalmente de madera, aunque pueden ver de otros materiales, ¿no? Y presentan perforaciones de la misma figura. Es decir, que esto va a encajar, pero parte de ello, no todo,
que es distinto a los juegos didácticos de encaje, ¿no? Y que esto está conformado por pilotes o palotes y que son encajados parte de la pieza, no en su totalidad. Es igual, hay que considerar como atributos el material y cantidad de piezas, ¿no? Tenemos el juego didáctico de plantado de maderas por 15 piezas, que está dentro de la familia 31750025. Siguiente. Bien, ahora aquí en el grupo 31750036, que están referidos a los juegos didácticos de construcción, que es muy distinto a los juegos didácticos de bloques de construcción que lo vimos hace poco. En este se caracteriza por ser diferentes, que bueno, también consiste en construir diferentes figuras, estructuras, ¿no? Pero las diferentes pues, se presentan así, en formas de tubos o de engranajes, ¿no? Que es distinto a los de bloques de construcción. Su finalidad es la misma, ¿no? Armar alguna estructura. Y pues, ahí es importante considerar también el material de cantidad de pies. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué hago si no encuentro? ¿Qué hago si no encuentro el bien en el CBSO? Cuando no se encuentra un bien en el CBSO dentro del catálogo de bienes, servicios y obras, hay que remitir a través de su coordinador de su entidad, ya sea el titular o el suplente, adjuntar el formato de creación o solicitud de ítems al correo de catalogación -mef@mef.gob.p, teniendo en consideración que la descripción debe estar todos en uso de mayúscula. También, si necesitan una solicitud de enlace presupuestal, hay un formato, lo que es referidos a enlaces presupuestales, en la cual tendrán que sustentar el sustento técnico por cual lo requieren en qué enlace de gastos, de clasificador de gastos. Y es importante también adjuntar información como fotos, links, especificaciones, algunas fichas técnicas, ¿no? O alguna otra información que nos permita identificar correctamente lo que ustedes están solicitando y eso atender de manera más oportuna. Siguiente. Ahora, como continuamos, ¿qué hago si no encuentro? Este es el formato que les hacía mención sobre el requerimiento de creación de ítems. Es importante que ustedes en la parte superior completen toda la información del dato de la unidad ejecutora, el responsable, si tienen un número de contacto para poder coordinar cuando existen algunas dudas e inconvenientes para su creación. Y en la parte inferior, donde dice información de la unidad ejecutora, proponer el código y la descripción del ítem, siempre en uso de mayúsculas, ¿no? Y si es necesario, observaciones, agregar alguna información que permita su correcta creación. Siguiente. Punto número 12, tenemos conclusiones. Como conclusiones, es usar el formato establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual ya se ha mostrado, ¿no? Eso es importante porque no es el formato, digamos, oficial que se tiene que utilizar. Cuando se busca, hay que buscar por código, no por descripción. ¿Por qué? Porque muchas veces, haciendo la evaluación para la creación de algún bien o algún servicio, se genera de acuerdo a la información que ustedes adjuntan. Entonces, no, la descripción puede, se puede modificar, ¿no? Y es importante buscar por código. Por eso se dice buscar por código, no por descripción. Y como tercera recomendación, las solicitudes, precisar las descripciones en mayúscula, ya como se mencionó, en el caso de los libros, textos, anteponer descrita al libro, revistas, guías, enciclopedias, diccionarios, otros, tal como se ha ido explicando en las láminas que se presentan. Y por última conclusión, es enviar sustento técnico, alguna link, ficha técnica, ¿no? Que pude identificar lo solicitado. Bien, más bien quería interactuar con ustedes un poquito para explicarles en la búsqueda o las consultas de la página web del MEF, en la cual se hizo mención en una de las láminas. A ver si me permiten un ratito, por favor. Voy a compartir.
No, sí. Por favor, si podrían ahí, para compartir, por favor. Gracias. Un ratito. Por favor, Cecilia, ¿me puedes confirmar si se ve? Okay, sí, se ve. Gracias, Cecilia. Bueno, eso es lo que yo les decía en la búsqueda, en la cual una de las láminas les hacía mención en la consulta, ¿no? En la web, en la cual también les he juntado el link. Y este es el link, como pueden visualizar en la parte superior, ese es el link que ustedes les lleva directo a esta pantalla. Ahora bien, ¿cómo se hace la búsqueda cuando ustedes quieren realizar, ¿no? En primer momento tienen que ver si lo consulta es por, aquí lo pueden visualizar, si es por bienes, servicios o obras. Veamos si es por bienes, seleccionas bienes y filtras, ¿no? Se filtra dependiendo del grupo más o menos o de los bienes que ustedes solicitan. Desean buscar, ¿no? Hacer la búsqueda. Por decir, aquí tenemos lo que, a ver, vayamos a lo más, digamos, a lo más simple, ¿no? Cualquiera de ellos. Por decir, 71, que ya lo habíamos mencionado, en lo que es papelerías en general y útiles materiales de oficina. Se va filtrando en la clase, por decir, qué es lo que ustedes desean, ¿no? O desean buscar, necesitan. Por si medios para escribir, numerar, sellar y afines, que lo van a encontrar en la clase 7160. Aquí se va a ir desagregando varias familias. Dependiendo de lo que ustedes necesiten o estén buscando, van a filtrar, ¿no? Por decir, bolígrafos. Una vez que han seleccionado aquí y han filtrado, le dan buscar ítems. ¿No? Va a demorar un poquito en hacer. Y ahí van a ustedes visualizar todos los ítems, en este caso de los bolígrafos, que existen, ¿no? Como pueden ver, es bolígrafo de tinta líquida, como les decía, el tipo de tinta, sea líquida, sea en gel, sea tinta seca, el tipo de punta, punta media, extra fina y el color. Y también pueden visualizar aquí en la fecha de creación, cuándo ha sido creado, ¿no? Entonces, y cuando ustedes quieran hacer alguna búsqueda. Esto para el caso o de cualquier otro bien, ¿no? Podemos seguir por decir en este mismo, en esta misma grupo clase, pero de repente en otra familia. O sea, de repente, oír plumones y le dan buscar ítems. Se procesa unos segundos y les reporta todo esto, toda esta información. De la misma forma, ¿no? De qué tipo de tinta y qué tipo de punta, y como les digo, acá de la fecha de creación. Si quieren ver algún otro bien, no sé, digamos, a ver. La 23 que hemos visto de deportes, ¿no? Aquí hay varias clases, a ver, por decir, útiles e implementos de deportes. Y acá van a ver todas las familias que existen dentro de los útiles e implementos, ¿no? Están las familias de pelotas que ya le hemos estado explicando. Están raquetas, están diferentes. Aquí están los plomos de lastre, por decir, ¿no? De buceo, que encuentran en la familia 23240018. Le doy buscar. Procesa en unos segundos y les reporta todo lo que existe en el catálogo hasta el momento, ¿no? Como característica, como les dije, es el peso, ¿no? En kilogramos o libras también puede ser. Y la fecha de creación. Pueden darse que son fechas ya antiguas que dentro de su catálogo de su unidad tienen que estar, existir, ¿no? Y así, de esa forma, no sé, alguna otra de repente por acá. O dentro de la misma, del grupo clase, pero otra familia también tenemos, ¿no? Eso por decir sacos de boxeo, que no lo hemos visto, pero ahí hacemos la búsqueda, ¿no? Y saco de boxeo de cuero, ¿no? También, que ha sido creado en 2021. Y de esa forma van haciendo la búsqueda cuando ustedes hacen en la página web del MED, ¿no? Es importante que antes de solicitarlo, siempre hagan esta búsqueda porque de repente ya el bien que ustedes requieren ya existe. Entonces, eso facilita a su labor de ustedes. Por decir,
podemos ver ya esto, estos son ya el 81, que son recreaciones, que ya son parte de activos. También tenemos, ¿no? Mobiliarios, ¿no? Y vemos diferentes familias. Ahí vamos a encontrar todas las, ¿no? Las mesas de fútbol, de mármol, y así, ¿no? Los racks, perezosa, pasamanos, las sillas de acrílico, lo van a encontrar aquí, ¿no? Y de esa forma es la búsqueda que tienen que ustedes, más o menos, si es que están buscando algún bien, ¿no? Que de repente ya puede existir. De no existir, y ahí sí, tendría que, a través de su coordinador de catálogo de su entidad, el titular o el suplente, solicitar, ¿no? Pero previa revisión, ¿no? Previa evaluación. Y esa forma yo les quería más o menos mostrar cómo se hace la consulta en la web del MEF. Bueno, aquí agradeciendo más bien su atención de ustedes y que hayan participado en esto para que tengan más o menos la importancia que tiene el uso de este catálogo de bienes, servicios y obras. Adelante, Cecilia. Gracias. Muchas gracias, Karin, por tu exposición. Ahora pasamos, muchas gracias Karin por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Karin, vamos a iniciar con las preguntas. Y acá tenemos la primera consulta. La primera consulta dice, ¿en el catálogo se puede ver el clasificador o partida con la cual se puede adquirir el bien? Sí, la información de los enlaces presupuestales y contables en el catálogo lo pueden ver a través del SIGA, ¿no? Tanto para metas de actividad como de proyectos, así como por el tipo de uso. Para mayor detalle, sugiero que puedan contactarse con su analista SIGA para una mayor orientación para el uso correcto del sistema. Karin, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Gracias. Ah, no lo sé. Siguiente consulta. Ah, disculpe. Sí, no. Siguiente consulta. ¿Cuáles son los pasos para solicitar la activación de un ítem? Bueno. El procedimiento que tienen que realizar es que lo soliciten a través de su coordinador asignado de su entidad, ¿no? Para que lo puedan interactuar con nosotros los de catálogo, tanto el titular como el suplente, quien previa evaluación con lo solicitado con el área usuaria, ¿no? Hacen la evaluación y así lo pueden solicitar. Nos envían el formato, tal como ya les había mencionado, y el formato de requerimiento con los datos necesarios para poder identificar lo que requieren a través de nuestro correo, que también ya lo mencioné, catalogacion-mef@mef.gob.pe. Muy bien, siguiente consulta. En caso de no encontrarse un bien, ¿existe algún formato para solicitar su inclusión? Sí, claro que sí. Como lo explicaba, hay un formato sobre requerimiento de ítems y es importante también que lo coordinen ¿no? con el coordinador de su entidad y interactuar para poder evaluar. Y también si lo quieren algún otro formato, que es no solamente de repente no requieran para requerimiento de ítems, sino para enlace presupuestal, tal como se mencionó, existe también ese formato, ¿no? De enlace presupuestal, que tendrían que juntar el sustento técnico. Bien, siguiente consulta. ¿Dónde se podría agregar un servicio que debo incluir y que por la naturaleza de la estrategia es totalmente nuevo y no se le encuentra código de ítem ni denominación SIGA? Para la creación de un servicio, dicen, ¿no? Ya, para la creación de un servicio es importante precisar las actividades del producto del mismo que ayude a identificar correctamente su descripción y de acuerdo a ello se genera en la familia que corresponde. Ok. Siguiente consulta. ¿Cómo agregar un bien que no esté en el catálogo de bienes, servicios y obras?
Bien, debe realizar los pasos indicados en las consultas anteriores, ¿no? Coordinar con la encargada responsable del catálogo de su entidad, titular o suplente, y hacer la evaluación correspondiente para poder enviar el requerimiento. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál sería el mejor procedimiento a seguir a fin de registrar un producto que se está comprando en el caso que no esté especificado en el catálogo de bienes y servicios? ¿Es posible indicar las especificaciones técnicas para la descripción del producto? En este caso, el procedimiento de registrar o crear un nuevo código SIGA debe solicitarlo a la DGA a través de una solicitud de correo, ¿no? Con las características de dicho bien y la descripción del ítem contendrá los atributos necesarios para su identificación. Pero el detalle de las específico lo indica cada entidad en sus especificaciones técnicas. Ok, siguiente consulta. ¿El catálogo actualizado se encuentra en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, es correcto. El usuario que pueda consultar en línea al catálogo en el portal del MEF. Asimismo, puede encontrar en el FTP del MEF los archivos para su actualización en su base de datos para las entidades usuarias del SIGAMEF. Ok, siguiente consulta. ¿El catálogo de bienes incluye bienes corrientes? Sí, es correcto. El catálogo incluye los bienes corrientes. Ok, siguiente consulta. ¿Cómo es la clasificación de los bienes muebles en el catálogo? Bien, en este caso los bienes muebles del Estado es a nivel de familia, siendo este catálogo administrado por la DGEO. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el plazo que tiene la Dirección General de Abastecimiento para aprobar un nuevo ítem no considerado en el catálogo de bienes y servicios? Bueno, el plazo de aprobación es de 24 horas, pero es muy importante que adjunten la información que ya les expliqué hace instantes, que ayuden a identificar el ítem para su atención sea mucho más oportuna. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el trámite a realizar para solicitar la incorporación de un equipo al catálogo como activo fijo? Debe solicitarlo también a la DGA a través de una solicitud por correo con las características del dicho bien y los detalles que tendrían que considerar como tiempo de vida útil, costo, si es sujeto a mantenimiento, entre otras características. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el trámite para solicitar la inclusión de bienes y servicios que actualmente no se encuentran en el Catálogo Nacional de Bienes y Servicios? Deben solicitarlo a través del formato de requerimientos de ítem a través de su coordinador encargado, ¿no? Para poderlo enviar y generar su solicitud. Ok, y como última consulta, Karin, ¿están los repuestos, filtros y accesorios comprendidos en el rubro de bienes? Sí, está comprendido como bienes los repuestos, accesorios y filtros. Ok, esa fue nuestra última consulta, Karin. Bien, muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos los presentes por su participación. Espero haberles dado el mayor alcance y claridad para que puedan ustedes dar una mejor labor. No, en cualquier consulta estamos dispuestos a ayudarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karin, por tu participación en el evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Catálogos de Bienes, Servicios y Obras, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gob.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invitamos a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.